Programa 1. Los números con signo. El origen de los números se debió a la necesidad de contar, al observar la extensa naturaleza que se encontraba alrededor del ser humano. En la prehistoria, los hombres más primitivos apenas podían distinguir entre uno y muchos. Luego utilizaron un lenguaje corporal, dedos, mano, codo, pie, y con ayuda de objetos consiguieron contar y representar números cada vez mayores. La forma de representar los números era con base en la repetición de piedras, objetos o haciendo marcas en el suelo, en huesos o en palos de madera. Los primeros números que utilizó el ser humano con el fin de contar objetos son los que hoy llamamos números naturales. No obstante, a lo largo del tiempo, conforme fueron desarrollándose las matemáticas, la escritura y de acuerdo a las necesidades de los hombres, se encontraron números con distintas características que se fueron clasificando según sus propiedades. Por ejemplo, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal, se dividen en positivos y negativos, considerando también el cero. Existen también otros conjuntos de números como los racionales e irracionales, cuya unión forma lo que conocemos como los números reales. Además de existir también los llamados números complejos. Ahora veremos la utilización de los números con signo negativo, los cuales aplicamos en distintos contextos de la vida diaria. En la actualidad, los números negativos nos sirven para representar deudas o pérdidas, profundidades bajo el nivel del mar, temperaturas bajo cero, indicadores en la bolsa de valores o para ver la diferencia de goles que anota y recibe un equipo durante un torneo. En el siglo I, la cultura china utilizó los números para representar deudas, entre otros usos. Hacia el año 628 de nuestra era, matemáticos hindúes desarrollaron con estos números reglas algebraicas, además de utilizarlos para representar las deudas. En el año de 1489, el matemático alemán Johann Wittmann Deher representó a los números negativos con el símbolo menos. Sin embargo, en Europa hacia el siglo XVII, a pesar de que los números negativos eran poco aceptados, pues los consideraban solo raíces de ecuaciones o los llamaban ficticios o falsos, se utilizaron y representaron con la letra M, que significaba menos. Identifiquemos a través de la historia la utilización de números negativos. La cultura china representó los números negativos a través de su conocido ábaco o tablero de cálculo, utilizando varillas negras para los negativos y las rojas para los positivos, además de incorporarlos al realizar restas y diversas ecuaciones. Por su parte, los matemáticos de la India los representaban con un círculo sobre el número. Estos números los encontramos en los escritos del matemático Brahmagupta, en donde también enseñaba sumas y restas. Tiempo más tarde, en Europa, el matemático Reaumur hace uso de los números negativos para construir el primer termómetro científico y representar en él temperaturas bajo cero. Investiguen cómo los números negativos han sido indispensables para el ser humano, al ser utilizados en nuestras actividades diarias.